Hola, buena tarde. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida otra vez a estas novenas jornadas de Archiveros sin Fronteras. Les recordamos que en la parte inferior derecha de la pantalla tienen un símbolo que es como una bola del mundo en el que pone interpretación y allí pueden escoger oír el audio en castellano. La mesa de esta tarde se titula Archivos para la Diversidad y será presentada y moderada por Javier Orri, uno de los miembros que forma parte del equipo del Archivo Municipal de Lloret de Mar. Esperamos dar las gracias a todos los ponentes que hayan participado, a Xavi por moderar esta mesa, y esperamos que disfrutar tanto como disfrutamos ayer. Así que Xavi, adelante. Gracias, Nuria. En primer lugar, dar las gracias a todos los que están conectados oyendo esta ponencia que presentaremos ahora. Los archivos se les reconoce una función cultural y administrativa, pero últimamente se les da una función social que permite acercarnos al conjunto de los ciudadanos de una forma distinta. Desde esta nueva perspectiva, las tareas del archivo tienen una nueva dimensión porque nos permite mejorar diferentes aspectos de la sociedad y reivindicar las diferentes identidades y sensibilidades existentes. Los archivos tienen que ser centros vivos que den respuesta a la necesidad de la sociedad actual. Los fondos documentales relacionados y vinculados a las minorías afectivos sexuales y de género, ya sean personas o colectivos o movimientos que están representados con el acrónimo LGTBI+, Q+, son un ejemplo del valor de esta documentación, de lo que los archiveros y archiveras custodiamos más allá de las soluciones históricas o administrativas que tradicionalmente se nos han asignado. Entendemos que la función social de los archivos es fundamental para conseguir la reparación de las desigualdades, para actuar activamente en la transparencia de la información
y para recuperar los derechos fundamentales ante hechos represivos, ante colectivos invisibilizados, perseguidos y castigados, como somos las minorías afectivos sexuales y de género y los movimientos LGTBIQ+. Los archivos también tienen un papel importante en la construcción de la memoria de los movimientos sociales y en la visibilización de los mismos, y por lo tanto hay que fomentar la creación de un patrimonio documental producido por sus protagonistas. Esta tarea es esencial para poder construir identidades colectivas y para preservar una memoria social rica y diversa. Así, hoy tenemos la oportunidad de conocer las experiencias y las opiniones de los participantes de la Mesa Archivos por la Diversidad, experiencias y conocimientos que se han impuesto desde los centros de trabajo, instituciones y entidades que representan. Con esta mesa se pretende poner en valor el papel que tienen los archivos en la visibilización de las minorías afectivo-sexuales y de género, así como el papel que tienen los archivos en la construcción de este nuevo patrimonio documental. El desarrollo de la mesa será que de los 5 participantes que tenemos dispondrán de 15 minutos cada uno para poder explicar su experiencia. Y una vez terminadas estas presentaciones, si hay tiempo, esperemos que sí, habrá un turno de palabras. Empezamos con Joaquín Tabán, licenciado en Historia, máster en Archivística y desde el 92 hasta la actualidad es director del Servicio de Acción Municipal de Lloret de Mar. Desde el archivo se ha impulsado una política archivística central en la recuperación del patrimonio documental del municipio de Lloret. Y también se ha impulsado la implantación del sistema de administración electrónica en el Ayuntamiento de Lloret y actualmente trabaja y promueve la función social de los archivos con proyectos y actividades donde la participación ciudadana es clave. Como es el caso del programa Intersexualidad y Archivos, Kim, adelante. En primer lugar, dar las gracias a la organización por pensar en nosotros para estas novenas jornadas de Archiveros sin Fronteras. Y en mi caso, explicaré la experiencia que hemos realizado en el Archivo Municipal de Lloret de Mar para impulsar los archivos para la diversidad. Intentaré compartir la pantalla para mostrarles una pequeña presentación. Una parte importante de la ciudadanía percibe los archivos como un organismo alejado de la sociedad, poco accesibles, elitistas y reservados a sectores minoritarios. La mayoría de los ciudadanos no ha tenido nunca ningún contacto con los archivos, desconocen sus funciones, los objetivos principales y solo se relacionan con espacios poco iluminados, mal ventilados y estanterías llenas de papeles viejos. Pero desde hace unos años los archivos estamos dejando atrás esta imagen anticuada que nos vinculaba a unos espacios cerrados y elitistas, y ahora se nos asocia a un servicio más moderno y dinámico. Como ha dicho Xavi, los ciudadanos nos reconoce unas funciones principales, sin duda, la función cultural, muchas veces relacionada con la investigación histórica, y la función administrativa, reforzada por las leyes y reglamentos, la ley de procedimiento administrativo, la ley de transparencia y acceso a la documentación, la ley de administración electrónica. Podemos decir que estas dos funciones tienen un carácter pasivo. Y no quiero ser demasiado categórico en ello, pero son pasivos porque en estas dos funciones esperamos que el ciudadano sea el que venga a buscar en el archivo. Y es cierto, como decía Xavi, también que últimamente se está desarrollando una nueva función, la social, que nos acerca a los ciudadanos de una forma distinta y que permite reivindicar las identidades y sensibilidades que existen en nuestra comunidad. Esta función es mucho más activa, interpela al ciudadano, porque somos nosotros quienes los vamos a buscar e interactuamos con él. En ese sentido, podemos decir que la función social de los archivos ayuda
a impulsar los archivos para la diversidad. A partir de este planteamiento, desde el servicio del archivo municipal de Lloret de Mar, decidimos impulsar iniciativas para conseguir que la población del municipio se acerque a nuestras instalaciones, que conozca los servicios y que los utilice cuando sean necesarios, porque queríamos que el servicio dejara de ser visto como un archivo del ayuntamiento y que se transformara en un archivo de proximidad, un archivo de la comunidad abierto a todos los ciudadanos. Por esto impulsamos hace más de 10 años la creación del Grupo de Amigos del Archivo, una iniciativa ciudadana que nos aporta muchos beneficios. Nos permite identificar y describir con precisión las imágenes de las fuentes documentales que hay en el archivo y genera unos vínculos afectivos entre los miembros del grupo que los estimula a la comunicación, la memoria y la capacidad de análisis de las imágenes. Unos años más tarde y dentro de esta función social, elaboramos diferentes proyectos para impulsar las visitas guiadas y pedagógicas. También dinamizamos el uso de las redes sociales que nos ha permitido conseguir un acercamiento importante a los ciudadanos. Con las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, tenemos más de 6.000 seguidores, que para nosotros un archivo modesto como el nuestro pues es una cifra respetable. También impulsamos concursos de participaciones con las preguntas de SAM y la participación ciudadana con la campaña Archivemos el Momento para el 1 de octubre o para la COVID-19. Y recientemente, con motivo del confinamiento causado por la pandemia, se han iniciado otros proyectos de colaboración, como son los encuentros Escribá Siglo XXI. Últimamente hemos intentado dar un nuevo impulso a la función social de los archivos y hemos creado una nueva iniciativa. Cuando hablamos de potenciar la función social, hay que tener presente el compromiso social de los archivos, de conservar una memoria plural y, por lo tanto, tenemos que intentar la conservación de los documentos que hacen referencia a las minorías y a los movimientos de diferentes colectivos. Por ello, hemos decidido impulsar esta nueva iniciativa que hemos llamado Interseccionalidad y Archivos, un programa y cuatro proyectos. La interseccionalidad es un concepto nuevo que pretende estudiar los diferentes modos de discriminación a través de los condicionantes de las personas. Cuando se analiza la situación de la mujer, de los homosexuales o de los inmigrantes, no solo hay que tener en cuenta esta condición, sino también hay que relacionarla con otras categorías o características de la persona, su estatus social, su actividad profesional, la formación académica, porque la condición homosexual o de mujer o de inmigrante no la vive de la misma manera una persona con recursos o una con pocos recursos, igual que una persona con formación universitaria que una persona sin estudios. Sobre esta cuestión, a nivel archivístico, se han empezado a hacer planteamientos muy interesantes y hemos querido trasladar estas experiencias al servicio del Archivo Municipal de Lloret de Mar. Desde nuestro ámbito más local, hemos creado este programa donde queremos conseguir que el archivo se minimice la discriminación en la conservación de los fondos documentales, porque nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los archivos se encuentran en los fondos documentales de las grandes personalidades o empresas, de la propia administración, pero no se encuentra documentación relacionada con las minorías sociales y los colectivos, movimientos reivindicativos de mujeres, de LGTBI, inmigrantes, personas con diversidad funcional, etc. A partir de este programa, intentamos trabajar cuatro proyectos principales. El primero sería la mujer y la perspectiva de género en los archivos. Un segundo proyecto sería la maleta, de forma genérica, que está vinculado a los fondos documentales de los inmigrantes. El tercer proyecto, las minorías sexuales, afectivas y de género en la documentación de archivos relacionada con la documentación de los colectivos LGTBI. Y el último proyecto, el tratamiento de la diversidad funcional en los fondos del archivo. Nos hemos centrado en estos cuatro proyectos, quizá más adelante se añadirá alguno más.
porque como hemos dicho antes, los archivos tenemos el compromiso social de conservar una memoria plural y de garantizar la custodia de los fondos documentales que sean representativos de las actividades impulsadas por todos los colectivos de nuestra comunidad. A través de este programa Interseccionalidad y Archivos queremos conseguir varios objetivos. Destacaré cuatro de ellos, el resto están descritos en la página web. No os comentaré todos porque sería demasiado largo. El primero sería identificar y recuperar los fondos documentales vinculados a los colectivos silenciados, es decir, los archivos para la diversidad. Un segundo objetivo, conseguir que el tratamiento documental sea respetuoso con las diferentes identidades y sensibilidades de nuestra comunidad. En tercer lugar, analizar las condicionantes que permiten estudiar los casos desde un punto de vista interseccional, la actividad profesional, el grado de marginación, el estrato social, el nivel económico, la formación y el temperamento incluso. Y aquí, en el último de los objetivos, utilizar un lenguaje inclusivo en los instrumentos de descripción y recuperación de la información para que se recoja de manera adecuada la diversidad identitaria con el objetivo de evitar la invisibilización de los diferentes colectivos y minorías. En cuanto al primer proyecto, la mujer y la perspectiva de género en los archivos, nos lo planteamos teniendo en cuenta que la memoria histórica de las mujeres está poco representada en los archivos. Lamentablemente, el servicio de archivo de Lloret no es una excepción, porque de un total de 165 fondos personales, solo 41 son de mujeres, es un 25%. Y de este porcentaje se podría reducir hasta el 8 o 10% si consideramos el volumen documental de este fondo. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los documentos que se conservan en el archivo no se visibiliza el papel de la mujer en la construcción y la evolución de la sociedad de nuestro municipio, porque habitualmente la documentación oficial se hacía constar solamente el nombre del hombre. En la correspondencia oficial, las solicitudes de obra, siempre estaba el nombre del hombre. Alguna vez el nombre de la mujer, pero pocas veces. Los archivos tenemos que ser capaces de asumir nuestra responsabilidad social e impulsar políticas que intenten fomentar el reconocimiento de la mujer y preservar su memoria. El 8 de marzo de este año, con motivo del Día de la Mujer, hicimos una presentación pública de este primer proyecto titulado La Mujer y la Perspectiva de Género en los Archivos. A través de este proyecto nos hemos marcado diferentes objetivos que pueden encontrar en la página web del archivo. No los cito porque sería demasiado largo. Pero sí que les explicaré los apartados para la ejecución de este proyecto. El primer apartado, los fondos documentales relacionados con la mujer y el feminismo, recoge la relación de los fondos documentales vinculados a la mujer que se conservan en los depósitos del archivo. A partir de esta lista, se pueden ver las presencias y ausencias, y los motivos de esta situación de la mujer que hace que solo uno de cada cuatro fondos documentales sea de una mujer. Esto lo hemos elaborado básicamente a partir de un análisis detallado de los fondos documentales de las informaciones que constan en nuestro archivo municipal, pero también nos gustaría poder ampliar esta lista con nuevas aportaciones y fondos documentales de mujeres. Ya nos han llegado algunos. En las próximas, hace pocas semanas nos llegó el fondo de una bailarina, pero nos gustaría tener muchos más fondos. El segundo apartado del proyecto incluye las biografías de algunas mujeres fallecidas, destacadas por algún motivo. No es fácil perseguir la vida de estas mujeres. Igual que el apartado anterior, la información viene de diferentes fondos del archivo. Poco a poco se van proporcionando biografías de mujeres fallecidas que han sido pioneras en algún aspecto social, político, económico. El tercer apartado de este proyecto, Mujeres con voz propia, testimonios y experiencias, se recogen en forma de relatos breves los testimonios y las experiencias de mujeres del municipio. Pero para impulsar este apartado hemos buscado colaboraciones y alianzas estratégicas con diferentes departamentos municipales y asociaciones locales vinculadas al mundo de la mujer y el feminismo. Hemos trabajado con la regidora de Igualdad, el Departamento de Bienestar y Familia y la Asociación de Mujeres Aurora. Nos han dado los nombres y contactos para poder entrevistar a mujeres que fueron pioneras
en diferentes ámbitos, en la formación, gestión de empresa, competiciones deportivas, iniciativas políticas o activismo social. De momento se han realizado más de 20 entrevistas que nos dejan constancia de las vivencias personales de cada una y nos permiten relacionar las diferentes situaciones que se silencian en los ámbitos interseccionales de las mujeres entrevistadas, la mujer inmigrante, la mujer con pocos recursos, sin estudios, etc. De estas entrevistas intentamos extraer y elaborar relatos, microrelatos, y con la utilización de las personas entrevistadas los colgamos a las redes sociales para mentalizar a la sociedad de las dificultades y del esfuerzo que están haciendo las mujeres. Un cuarto apartado, el empoderamiento femenino. Este apartado, a partir de las narraciones y vivencias recogidas, se hará una selección para contextualizarlas, documentarlas y convertirlas en una grabación audiovisual. Contamos con la colaboración de los departamentos municipales y la Asociación de Mujeres Aurora y también de Nueva Radio Lloret, que tiene el material para hacer una grabación de buena calidad. El último apartado, nuestras experiencias, encontrar las actividades vinculadas a las mujeres, donde ahí han participado de forma activa el servicio del archivo municipal. Sin duda, a partir de este trabajo, se favorece el reconocimiento del papel de la mujer en la construcción de nuestra sociedad. Se visibiliza su compromiso cívico y se promueven estudios más rigurosos relacionados con la evolución y las iniciativas impulsadas por las mujeres o por colectivos vinculados al feminismo. Como pueden ver, hay mucho trabajo por hacer para normalizar la situación de la mujer en los fondos de los archivos, pero hay que tener en cuenta que el 8 de marzo presentamos el inicio del programa Interseccionalidad de Archivos y el inicio del proyecto La Mujer y la Perspectiva de Género. No presentamos ningún trabajo terminado ni un programa acabado, sino el diseño de un proyecto que iremos construyendo en los próximos meses y años. En cuanto al segundo proyecto, La Maleta, estamos trabajando en este segundo proyecto. Son fondos documentales vinculados a los inmigrantes y podríamos presentarlo en febrero del año que viene. A la hora de plantear este proyecto hay que tener en cuenta que en los últimos decenios Lloret de Mar ha experimentado un gran crecimiento demográfico con la llegada de muchos inmigrantes de diferentes zonas de España y otros países. Nuestro municipio está formado por un mosaico de más de 100 nacionalidades distintas que participan de una forma u otra en la configuración de nuestra comunidad. Por lo tanto, la diversidad de nuestro municipio es una realidad que nos define y nos caracteriza y así seguirá siendo. Por este motivo, es necesario recuperar y difundir la memoria de estas personas inmigradas que en mayor o menor medida han participado en la construcción y transformación de nuestra población. A través de los recuerdos y la documentación de las personas inmigradas se pretende construir un relato conjunto del pasado, del presente y del futuro del municipio, que ponga de relieve que el fenómeno migratorio es un elemento fundamental de la memoria colectiva. A través de este proyecto nos hemos marcado una serie de objetivos que encontrarán en la página web del archivo. En los siguientes apartados, en primer lugar, podemos identificar los fondos documentales relacionados con la inmigración. Hay una primera lista con los fondos documentales que conservamos en el archivo, donde se puede tratar el fenómeno migratorio de los siglos XIX y XX, pero también nos gustaría ampliar esta lista con nuevas aportaciones de entidades y colectivos de inmigrantes. El segundo apartado, los inmigrantes de ida y vuelta, estamos haciendo biografías de personas inmigradas vinculadas a Lloret y que hayan fallecido, si son emigrantes o inmigrantes. Ya tenemos varias biografías de emigrantes a América del siglo XIX y de algunas personas que se establecieron en Lloret a principios del siglo XX. Las diferentes asociaciones de inmigrantes en Lloret nos pueden proporcionar información de personas inmigradas y de su colectivo que hayan fallecido y que hayan destacado en algún aspecto. Ya tenemos algunas propuestas del colectivo Panjab y también del colectivo gitano, y creemos que habrá otras biografías que son destacables. El tercer apartado, migrantes con voz propia, testimonios y experiencias, intentamos identificar diferentes
perfiles y para hacer este proyecto se cuenta con la colaboración de la sección de servicios sociales especializados de este ayuntamiento que depende del Departamento de Bienestar y Familia. Esta sección participa de forma muy activa y nos asesora sobre las cuestiones relacionadas con las personas migradas. También se impulsa la creación de una red de colaboración con las asociaciones locales para que puedan hacer aportaciones para la elaboración y ejecución de este proyecto. Este apartado incluye la grabación de las entrevistas. Al hacerlas, se ha intentado agrupar a las personas por periodos migratorios en los que se establecieron en la población, años 40, 50, 60, hasta llegar a los movimientos migratorios más actuales, siglo XX y principios del XXI, donde se entrevista a miembros de la comunidad marroquí, rusa, argentina. Se han hecho una treintena de entrevistas, algunas seguramente poco agradables, donde constan vivencias, algunas no agradables, y que nos permiten establecer relaciones interseccionales con mujeres, mujeres con pocos recursos, hombres homosexuales. De estas entrevistas intentamos crear relatos y con su autorización se cuelgan en la red y en las redes sociales y la web para mentalizar a la sociedad de las dificultades que pueden tener los migrantes. Por último, la maleta del migrante, este último apartado, es un vídeo de las entrevistas más interesantes. En este caso contaremos con la colaboración de la emisora Nova Radio Lloret, que tiene los medios técnicos para hacer las grabaciones. Con este proyecto se favorece el reconocimiento de los inmigrantes en nuestra sociedad, se da mayor visibilidad y se pueden proveer nuevos estudios más rigurosos relacionados con la evolución y las iniciativas impulsadas por los inmigrantes. En cualquier caso, encontrarán información más detallada sobre el proyecto en nuestra web. En cuanto al tercer proyecto de minorías sexuales afectivas y de género en el documento del archivo, en este proyecto estamos en los inicios todavía. Iremos trabajando de manera intensa, es el año que viene, y si va bien, lo presentaríamos el año 2023. Ya se han hecho algunas acciones que han reportado resultados positivos. Se ha usado documentación en los diferentes fondos para localizar indicios de homosexualidad. Se han analizado correspondencia, diarios personales, atestados policiales, actas judiciales del siglo XIX... Y en el fondo del fotógrafo Josep Pilar Prats, que era de una mentalidad muy abierta, de ideas anarquistas y masónicas, hemos aparecido unas imágenes de 1910 con personajes que podrían ser identificados como homosexuales. No tenemos la certeza de que lo sean, pero no se puede sospechar. A pesar de ello, con que aún exista mucho por revisar, es posible que aparezca más información vinculada con la homosexualidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la organización de documentos y fondos documentales vinculados a la homosexualidad en Lloret será muy difícil. Por lo tanto, es importante recoger el testimonio de esas personas que estuvieran vinculadas de una manera u otra con la comunidad homosexual desde la década de los 50 hasta los años 90. En este sentido, hay que tener presente que Lloret de Mar es un municipio turístico. En los años 60 y 90 llegaban tendencias más progresistas y liberales, y esto promovió la apertura de locales vinculados a la comunidad LGTBI. Por eso, la búsqueda de información relacionada con este colectivo, se han podido entrevistar a 15 personas que nos han explicado sus recuerdos y sus vivencias. Entre las personas entrevistadas destaca la figura de Josep Valls i Puigvert, que a partir de 1977 abrió una serie de locales de ocio LGTBI y que afortunadamente nos ha cedido su fondo documental, reportajes fotográficos muy interesantes. De todas las entrevistas realizadas, se han realizado 5 microhistorias que con su autorización se han publicado en la página web y en las redes sociales del archivo. Y finalmente, el último número de la publicación SESMON, la revista que edita el servicio del Archivo Municipal de Lloret de Mar, se ha hecho un primer artículo que indaga sobre el fenómeno de la homosexualidad en Lloret entre 1960 y 1990.
En cuanto al cuarto proyecto, el tratamiento de la diversidad funcional en los fondos del archivo, todavía no hemos empezado. Creemos que podemos empezar a trabajar a partir del año 2023. La realización de estos proyectos requiere mucha dedicación, que se tiene que combinar con el resto de las tareas del archivo, la implementación de la administración electrónica, etc. Por eso, la ejecución de este programa pues se va trabajando en diferentes fases. Desde el servicio intentamos liderar todos estos proyectos, pero somos conscientes de que nos hace la colaboración de otros departamentos municipales y otras entidades y la ciudadanía. Este trabajo colaborativo y paciente ayudará a recuperar y a dar visibilidad a la memoria silenciada de todos estos colectivos minorizados, la mujer, los migrantes, las minorías sexuales y de género, y el colectivo de personas con discapacidad funcional. Insisto, la función social de los archivos ayuda a impulsar los archivos para la diversidad. Pido disculpas porque me he alargado un poco y lo lamento. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Gracias, Kim. Doncs ara és el torn d'escoltar l'experiència i els coneixements... Escuchamos l'experiència i els coneixements de Gustavo Meollo. Gustavo és activista i defensor de los derechos humanos. Nació en Guatemala, es excoordinador del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, es actualmente coordinador del Área de la Memoria de Derechos Humanos de la Fundación para la Democracia en Rosario, Argentina. Hola, buenas tardes para todas y todos. Es un honor y un gusto muy grande participar en estas novenas jornadas de Archiveros sin Fronteras. Para hablar sobre la importancia de la relación entre los archivos y la visibilización y reivindicación de los valores y los derechos de las personas travesti y trans en particular, me referiré brevemente, para tratar de ceñirme al tiempo disponible, a las experiencias que al respecto me ha correspondido transitar en Guatemala y Argentina en los últimos años. Trataré de hacer una comparación de estas experiencias directamente relacionadas con el tema. A lo largo de los procesos de recuperación del archivo histórico de la Policía Nacional en Guatemala, las archiveras y los archiveros nos fuimos dando cuenta que había diferentes documentos que hacían referencia justamente a supuestos delitos, crímenes, donde el señalamiento de la homosexualidad aparecía directamente como un delito, como un crimen, o como un agravante ante supuestos delitos comunes. Esta documentación se fue ampliando, fue apareciendo en diferentes fondos, subfondos, en series documentales de diferentes estructuras de la policía guatemalteca. Nos dimos cuenta también que los documentos eran más abundantes en los años en los que, digamos, los gobiernos abiertamente militares ejercieron su actividad en Guatemala. Períodos en los que directamente el ejército tenía un control sobre la policía guatemalteca. Los documentos eran diversos, pero como dije, aparecía con mucha fuerza el señalamiento de que el supuesto delito o el supuesto crimen cometido por la persona que resultaba, registrada de alguna manera en los documentos policíacos, era un delito
inexistente en el país. O sea, no había en la legislación guatemalteca ningún delito que fuera directamente señalado o identificado con la homosexualidad o con la preferencia sexual de las personas. Sin embargo, la policía no tenía ningún reparo en identificarlo de esa manera. En otros casos, aparecía, como dije, como un agravante. Muchas veces, junto a una serie de señalamientos de delitos, como podía ser escándalo en la vía pública, o incluso robo, agresión, etcétera, de manera manuscrita la policía hacía la anotación de homosexual. Y utilizaba también otros términos en general despectivos, como hermafroditas, afeminados. En Guatemala hay un modismo que se utiliza de manera popular, digamos, como sinónimo de homosexualidad, y es la palabra huecos, y esa palabra anotaba la policía a la par de los datos y en muchos casos de las fotografías de las personas. Pero también nos dimos cuenta que de manera recurrente la policía hacía referencia entre estos señalamientos a las personas y, por ejemplo, tenencia de propaganda subversiva, participación en actividades subversivas, participación o expresiones de rechazo al gobierno de la República. En fin, todo esto nos llevó a la conclusión de que el Archivo Histórico de la Policía Nacional podía ser realmente una contribución muy importante avanzando en la investigación, en la sistematización, en la visibilización de un tema que no había sido, digamos, abordado hasta ese momento, el tema de la relación entre los archivos y la violación de los derechos humanos de un sector muy importante de la población guatemalteca. Se inició así todo un proceso de acercamiento a una serie de organizaciones de la diversidad en la que destacó de manera muy importante el aporte de diferentes organizaciones y agrupaciones de la población travesti trans en Guatemala. Y el aporte que fueron haciendo de testimonios, de historias, de relatos, de recortes de prensa, etcétera, se convirtió también entonces en un elemento muy importante para poder avanzar y profundizar en la investigación archivística propiamente dicha. Todo este esfuerzo dio lugar a la publicación de un pequeño libro que se llama precisamente La criminalización de la población LGTB en los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. La sistematización de estos elementos permitió llegar a conclusiones muy importantes. En primer lugar, como ya mencioné, de qué manera la policía, digamos, podía convertir en delito, en crimen, algo que no estaba tipificado o reconocido de esa manera en la legislación guatemalteca del momento. De qué manera eso podía ser utilizado también para, digamos, agravar o complicar más la situación jurídica o penal de las personas
que habían sido detenidas e incluso fichadas por la policía, o sea, a quienes se les había abierto un registro. Pero nos dimos cuenta de dos elementos más que resultaron fundamentales. Uno, de qué manera ya una vez detenidas, una vez fichadas las personas por la policía, eran objeto de vejámenes, de humillación, que en muchos casos quedaban registradas por las fotografías que la misma policía elaboraba. O sea, cómo eran obligadas las personas a posar de alguna manera con sus prendas femeninas o hacer, digamos, posiciones provocativas que registraban los fotógrafos de la policía. Y todo esto quedaba de alguna manera contenido, documentado en los archivos de la policía. Fotografías con personas muy golpeadas, con personas que evidentemente habían sufrido agresiones físicas muy graves. Y un elemento que sin duda constituye el hallazgo más importante es que muchas de estas personas quedaban registradas en los documentos policíacos como alguien que había sido capturado en una determinada fecha, en un lugar, con una acusación puntual, específica, que aparecía en los documentos de la policía. Y en muchos casos ya no aparecía ninguna documentación respecto a qué había pasado con esta persona. Si había sido, presentada ante un juez, se le había abierto algún procedimiento, si había sido detenida ya en una cárcel, del sistema penal guatemalteco, del sistema penitenciario, se perdía la pista respecto de lo que pasó con esta persona. Y al vincular esto con las fechas, con el periodo en el cual en Guatemala ocurrieron la mayoría de los casos de desaparición forzada de personas, esto se convirtió en un elemento muy importante y claramente en un motivo de preocupación. La pregunta sobre qué pasó con estas personas a las que claramente se les había criminalizado por su opción sexual. Algunos de los testimonios, al contrastar la información de documentos del archivo con los testimonios que aportaban algunas de las organizaciones de la diversidad en Guatemala, esta preocupación creció porque efectivamente empezaron a aparecer casos sobre los cuales no se sabía qué había pasado en definitiva con estas personas. O sea, empezó a ser muy alta la probabilidad de que algunas de estas personas hayan sufrido el delito, el crimen de la desaparición forzada de personas. Lamentablemente, el Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala sufrió durante muchos años acoso, presiones muy fuertes, precisamente por las aportaciones a los temas de memoria, de verdad y de justicia, particularmente por el aporte en juicios por crímenes de lesa humanidad. Y en el año 2018, que es, el periodo en el cual la investigación que estoy refiriendo se desarrolló de manera más profunda, nos vimos en la necesidad de alguna manera de precipitar la publicación
de los resultados de esta investigación y de esta sistematización ante el riesgo de que una intervención estatal sobre el archivo pudiera impedir que esta investigación viera la luz. En ese sentido, digamos, es positivo que hacia los meses de junio, julio del año 2018 se haya podido publicar este libro, pero repito, quedando inconclusos estos procesos que, de haber sido posible avanzar más en estos procesos de investigación archivística, probablemente se habrían podido documentar mejor algunos de estos casos. Una de las conclusiones importantes que aparecen en esta publicación es la certeza de que durante ese periodo en el que el Estado guatemalteco impuso una estrategia contrainsurgente, una estrategia de Estado claramente ubicada dentro de la doctrina de seguridad nacional, las personas de la diversidad fueron claramente identificados como parte del enemigo interno, que es un concepto que corresponde a esta doctrina de seguridad nacional. Así que la probabilidad de que algunas o muchas de estas personas que fueron capturadas, encarceladas, fichadas por la policía en esos años, puedan ser algunas de esas 45,000 víctimas de desaparición forzada que registra el informe de la Comisión de la Verdad, que fue publicado en 1999 en Guatemala. Para terminar esta parte sobre la referencia a la experiencia en Guatemala, planteo que a través de Archiveros Sin Fronteras vamos a pedir apoyo para que se pueda difundir esta publicación, para que con el apoyo de Archiveros Sin Fronteras esté accesible en la versión digital de este libro, La criminalización de la población LGTBI, en los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Vinculo ahora esta experiencia con el trabajo que desde hace ya un par de años me ha tocado realizar en Argentina desde la Fundación para la Democracia. En la Fundación para la Democracia hemos logrado incorporar toda esta temática de archivos y derechos humanos como una línea de trabajo muy importante. Y en esa perspectiva hemos venido apoyando y acompañando el proceso de conformación del Archivo de la Memoria Travesti Trans de la provincia de Santa Fe. Esta es una experiencia diferente porque, en primer lugar, no se trata todavía de un archivo como tal. Es, digamos, la denominación que un grupo importante de personas travesti trans de esta ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe le han dado a su esfuerzo por reunir testimonios, por reunir información, por reunir datos que permitan justamente recuperar esa memoria que durante tantos años fue silenciada, que durante tantos años ha sido perseguida y criminalizada también en este país. Entonces está resultando realmente una experiencia muy interesante, muy gratificante en lo personal, de cómo cada día se van reuniendo más elementos, nuevos datos, nuevas referencias que van enriqueciendo este proceso
y que a mediano y largo plazo, sin duda alguna, conformarán un verdadero archivo de la memoria travesti trans. La cantidad de testimonios de las vivencias que se van recogiendo en testimonios que se registran de manera audiovisual, pero también cómo se van logrando reunir objetos diversos que constituyen indudablemente también elementos de archivo en diferentes soportes, cómo se ha podido acceder, por ejemplo, a la relación con familias de personas travesti o trans que fueron víctimas de la represión o que murieron muy jóvenes. No hay que perder de vista que aún en la actualidad el promedio de vida para las personas travesti trans difícilmente supera los 35 años. Entonces hay una gran cantidad de personas que ya no están, que no pudieron contar su historia, que van quedando en el olvido y que esto es indudablemente una injusticia más de la que resultan víctimas. En los testimonios que se van sistematizando principalmente con las personas, digamos, ya de mediana edad, que vivieron justamente la persecución, la criminalización durante los años de la dictadura cívico-militar que padeció Argentina entre 1976 y 1983, hemos encontrado similitudes muy importantes con la experiencia que vivimos en el Archivo Histórico de la Policía Nacional en Guatemala. Es posible afirmar que también durante esta persecución que ejerció la dictadura cívico-militar en Argentina, las personas de la diversidad también fueron identificadas como parte del enemigo interno. Ser diferentes era un elemento de sospecha, era un elemento ya suficiente para que las personas pudieran sufrir cárcel o persecución. Hay ejemplos muy, muy importantes, incluso de cárceles clandestinas, de centros clandestinos de detención y tortura, donde sufrieron cárcel muchas de las personas claramente en razón de su opción y de su identidad sexual. En este esfuerzo de construcción del archivo de la memoria travesti trans, hemos entrado en relación directa y ha sido una experiencia muy interesante con el archivo de prontuarios de la División de Investigaciones de la Policía de la Ciudad de Rosario. Es un archivo de prontuarios que corresponde al periodo 1905-1940, o sea, no registra el periodo de la dictadura cívico-militar, son años anteriores, pero sí años en los cuales otras dictaduras militares estuvieron funcionando en Argentina. Y entonces sí, claramente este archivo de prontuarios permite identificar cómo la policía criminalizó a las personas en razón de su identidad sexual, cómo generó incluso dentro del archivo una sección denominada moralidad pública, donde quedaban los prontuarios que se les abrían a las personas precisamente por su orientación sexual. Esto, digamos, está aportando elementos muy importantes respecto a los antecedentes,
respecto a cómo se fue generando toda una normalización de la persecución de las personas, cómo se les podía criminalizar ya justamente por su orientación sexual, cómo había una absoluta negación de derechos. Para respetar el tiempo previsto, quiero mencionar también que ya tenemos algunos resultados, principalmente algunos videos, algunos testimonios que igualmente voy a compartir con Archiveros Sin Fronteras con la petición de que nos ayuden también a su difusión. Y de esa manera, estas experiencias, digamos, comparadas, vamos a hacerlas accesibles para quienes puedan estar interesadas e interesados en darle seguimiento a estas experiencias. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Gustavo, y felicidades por el trabajo que estáis llevando a cabo. El tercer ponent és en Javier Fernández. El tercer ponent és Javier Fernández Galeano, és doctor en Història per la Brown University. Su tesis gira en torno a las políticas estatales de represión de la homosexualidad en Argentina y España en el siglo XX, poniéndole énfasis en las estrategias de resistencia sexual, afectiva y cultural. Con anterioridad, Javier hizo dos licenciaturas en Historia y Antropología por la Complutense de Madrid y un máster en Historia por la New School de Nueva York como becario Fulbright. Su trabajo se ha publicado en el Journal of Spanish Cultural Studies, el Journal of History of Sexuality, Encrucijadas, y el Latin American News Review, entre otras revistas. Hola, buenas tardes. Voy a ver si va lo de compartir. No, esto no es. Qué frío. Perdonadme si tirito, estoy muerto de frío aquí. El invierno que ya llega. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todas las personas asistentes. Me hace mucha ilusión estar aquí y coincidir con personas con las que acabo de coincidir. Con Gustavo coincidí hace un par de meses en Rosario, en otra charla sobre archivos, y con Magda, de hecho, coincidí en un archivo también y voy a volver a coincidir en enero, o sea que me alegro mucho de estar aquí. Voy a hablar un poco de mi experiencia en archivos en relación con investigación en historia LGTBI. Voy a poner el temporizador y cuando suene 15 minutos, ahí acabo. Y luego ya seguimos con preguntas. Bueno, como decía, voy a hablar de un poquito de mi experiencia, empezando, bueno, sobre todo sobre mi investigación de tesis doctoral, que trata sobre culturas LGTBI en Argentina y España y políticas de represión estatal. Me voy a centrar en los archivos, en la experiencia de archivo. Estos son los archivos que consulté en Argentina. No voy a entrar muy en detalle, pero bueno, si hay preguntas luego puedo explicarlo mejor. Por ejemplo, el Instituto de Clasificación del Museo Penitenciario son... Como mencionaba Gustavo, la situación en Argentina es parecida, no era un crimen, la sexualidad no estaba codificada en los códigos penales, pero sí que era un agravante. Y en este instituto de clasificación lo que ocurría era que la gente que estaba en prisión y hacía una petición de libertad provisional, etc., pasaban a este instituto criminológico y los evaluaban como un peligro para la sociedad, y ahí sí que se miraba mucho el género y la sexualidad. Entonces son fondos que proporcionan muchísima información sobre tanto el aparato médico-legal de persecución como la articulación de identidades alternativas a lo normativo. El Departamento del Archivo Intermedio, del Archivo General de la Nación, tiene los fondos de sentencias militares, nos permite asimismo rastrear tanto cómo se articulaban relaciones homosexuales en ese contexto de homosociabilidad y el tipo de persecución que se llevaba a cabo, que era... Se hace evidente la duplicidad del Estado en el sentido de que, por un lado, las autoridades alegaban que el sexo homosexual era un índice de peligrosidad, pero luego, a la hora de perseguirlo, había una distinción muy clara entre cómo se trataba, por ejemplo, al pasivo o al activo. Y había una complicidad con la violencia sexual que se infligía como forma de reforzar la masculinidad. El ritual de la violación colectiva de una persona que se consideraba afeminada
era algo que el Estado permitía o sancionaba a través de esas sentencias. El archivo oral Memoria Abierta contiene testimonios en primera persona. El Centro de Documentación, CEDINCHI, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda, son fondos que han donado a activistas que participaron en los movimientos LGTB desde los 70, súper interesante, y aparte que surge de la propia comunidad, totalmente de base, digamos. La DIPBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, contiene expedientes de inteligencia, de recopilación de datos sobre personas que tenían una militancia política, un activismo en la sociedad civil, que los situaba como un posible peligro para el mantenimiento del orden social autoritario. Que de hecho siguen el modelo del archivo de Guatemala, que ha explicado también Gustavo, y que han hecho un gran trabajo de digitalización y anonimización, de forma que se pueden consultar todos los expedientes e ir identificando cómo se incluye la categoría sexualidad, que en teoría oficialmente no era algo significativo para las autoridades, pero que sí que permitía que las mismas identificasen una intersección entre militancia política, radicalismo de izquierdas y homosexualidad sobre todo, y más, a partir de los 80, transexualidad. A ver si esto se puede pasar. Sí, los fondos que consultaron el Estado español, de nuevo el listado, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene las memorias de prisiones, donde se puede ver el tipo de políticas que se aplicaron en la propia prisión para la gestión del tratamiento de personas homosexuales. El AGA, el Archivo General de la Administración, tiene los expedientes de peligrosidad del juzgado de Madrid, así como los de censura, que también son muy interesantes y relevantes para rastrear cómo se genera un discurso público en torno a la sexualidad, que se considera permisible y que no, que se puede publicar y que no durante el franquismo. Y aparte tienen como, claro, puedes rastrear como el lápiz, digamos, la propia escritura de los censores como algo que refleja la ideología del Estado. En el Archivo Nacional de Cataluña, los fondos de los grupos activistas catalanes, que fueron los primeros en el Estado, sobre todo el Fondo Armando Fluvià, que es súper significativo, Congreso de los Diputados, legislación y debates parlamentarios. En el Archivo Municipal de... Perdonad mi pronunciación, seguro que lo estoy diciendo mal. Bueno, en el Archivo Municipal del Scorch está en los fondos del Frenopático, que era el psiquiátrico de Barcelona, donde se solían tratar casos de homosexualidad. Biblioteca Nacional de España para obras publicadas y fondos personales. Luego, diferentes juzgados de vagos y maleantes, que como muchos sabréis, y de peligrosidad, que era el tipo de marco legal en el que se encuadraba la homosexualidad, que en teoría, de nuevo, no estaba clasificada como crimen, pero que se consideraba un índice de que la persona suponía un posible origen de corrupción social, ¿no? De contagio, digamos. Esos juzgados han pasado, en la mayoría de los casos, a archivos provinciales, por ejemplo, en Vizcaya, el caso de Las Palmas, el provincial de Sevilla. En otros casos, como es en Barcelona, está en el archivo central del juzgado de la Ciudad de la Justicia, donde he consultado en torno a, no sé si está por ahí alguien de, bueno, luego me podrían corregir, pero casi 800, creo que hay más de 1000 expedientes, un fondo riquísimo que nos permite rastrear, es de nuevo la articulación de una cultura sexual alternativa que ofrecía también un espacio de inclusión y de resistencia al aparato monolítico del Estado franquista. Lo que voy a hacer a continuación es hablar como una especie, o narrar una especie de una serie de estampas de tableau vivant sobre el tipo de materiales que he encontrado en el archivo en diferentes lugares, para ilustrar también una serie de argumentos sobre cómo operaban las políticas estatales de preservación y tratamiento de materiales relacionados con la homosexualidad. Un argumento central en mi trabajo es el voyeurismo estatal, la forma en que las autoridades actuaban de una forma súper intrusiva, invasiva, que pretendía capturar la privacidad de la conducta sexual de los individuos como forma de perpetuar el estigma y la humillación en el archivo. El archivo para las autoridades franquistas operaba como un mecanismo de castigo, no solo de control, sino también de castigo. Por ejemplo, en este caso del archivo de Sevilla, se trata de, perdonar que está en inglés, era para la tesis que la escribí en inglés y por eso tal. Bueno, un sujeto británico al que he llamado Harold, son todos seudónimos, vivía en Nigeria, tomaba fotografías de sus encuentros sexuales con personas de Nigeria, con hombres. Cuando se trasladó a Málaga a principios de los 60, se llevó esas fotografías de orgías, de encuentros sexuales muy explícitos, que se las regaló a un ciudadano marroquí, Abdila, que fue detenido en un tren también a principios de los 60, no se sabe por qué, seguramente simplemente porque fuese marroquí. La policía confiscó su maleta, donde estaban las revistas, bueno, las fotografías que había tomado Harold,
junto con una serie de revistas pornográficas gays del Reino Unido. Lo pusieron en la celda, Abdila rompió las fotografías, que sabía que eran pruebas acusatorias, y la policía no solo las preservó, sino que las reconstruyó, usando cinta aislante para volver a recrear esas imágenes tan explícitas y tan, de nuevo, invasivas en el espacio de la intimidad sexual de los individuos. Quedaron en el archivo donde yo las encontré en el verano de 2016 y nos habla como de esta carga erótica tan explícita que hay en el archivo, que por un lado nos habla de la violencia estatal, pero también de la capacidad de resistencia y de articulación de un imaginario visual alternativo por parte de estas comunidades. Igualmente, esta es una fotografía de Barcelona, del archivo de Barcelona. Fue confiscada durante una redada en una pensión en la que varios hombres solían tener encuentros sexuales y la fotografía fue encontrada en una habitación donde había una gran mancha de semen, con lo cual aparece más sexualizada, más asociada a la transgresión sexual. Lo que me interesa de esta fotografía es cómo plantea el valor estético del que se apropiaron las comunidades queer, LGTB, como mecanismo de resistencia frente al aparato estatal. El aparato estatal intentaba asociar la homosexualidad con la depravación, la corrupción de menores, incluso muy explícitamente como lo abyecto, lo prohibido, lo innombrable. Por otro lado, la fotografía, como forma de autorrepresentación que aparece confiscada en los expedientes, nos habla de un lenguaje alternativo en el cual estas personas querían darle forma a su erotismo, a su afectividad de una forma en primera persona. De hecho, la persona a la que le confiscaron esta fotografía alegó o declaró que había sido, que era una fotografía de una de sus amistades, de alguien con quien mantiene una relación desde hace varios años. Con lo cual vemos este entrecruzamiento entre una generación de una cultura visual propia y los lazos afectivos que se iban creando entre las personas que participaban en esa subcultura. Igualmente, estos son fondos del Tribunal Supremo, un caso que se juzgó por pornografía. Vemos cómo se puede rastrear la cultura material homosexual, el tipo de objetos que eran parte de la circulación entre hombres gays, mujeres trans, etc. Lo que dice el archivo judicial sobre lo que se confiscó en una pensión de Madrid en los 60 es que encontraron desnudos a solas en otra habitación en la que ocuparon los agentes actuantes una maleta de mano conteniendo impresos pornográficos y objetos de plástico de obscena configuración, cuya pertenencia no ha podido acreditarse. También es interesante el tipo de eufemismo, como en el archivo hay ciertos objetos a los que no se les da forma, no se les da nombre, no se les da un contorno tan claro porque no le interesa a las autoridades. Los objetos de plástico de obscena configuración que circulaban en esta subcultura homosexual podrían haber sido dildos, etcétera. Pero hay un interés de filtrar cuál es el contenido del archivo. Aún así, hay una posibilidad de vislumbrar esa riqueza de esa comunidad alternativa, ¿no? Sin embargo, es mucho más nítida la imagen de la patologización, del sufrimiento, del aislamiento. En ese mismo expediente judicial, todos los acusados declararon acerca del sufrimiento que les implicaba la homosexualidad, cómo habían intentado curarse, etc. Y eso sí que aparece muy claramente reflejado en el expediente, porque interesa a la hora de generar una imagen del estigma, de lo prohibido, que no incluye el placer ni la posibilidad del afecto y el erotismo, ¿no? También es interesante que los policías le tendieron una trampa al hombre que fue detenido aquí. Es decir, fue la policía la que incitó al dueño de la pensión a que llamase al acusado para que acudiese, se desnudase y se metiese en la cama con otro acusado. Según el Tribunal Supremo, eso era totalmente legítimo. Sin embargo, no hacía falta detallar lo que aparecía en el registro policial porque habría sido indecente. Con lo cual vemos de nuevo este doble rasero que influye mucho el contorno del archivo, ¿no?, y la forma en que accedemos a estas narrativas en primera persona. También en mi archivo, bueno, en mi investigación presto mucha atención a las experiencias de mujeres trans. Un caso de Barcelona de principios de los 70, dos mujeres trans que en las cercanías de Sabadell fueron arrestadas por pasear juntas de forma cotidiana simplemente para participar de la vida pública, de la vida comunitaria, del placer del ritual de ver y de ser vistos, de hablar de lo que te ha ocurrido durante el día, de la política, del deporte, etc. Como una forma central de pertenencia en la vida social de la Cataluña de ese momento, ¿no? Según el registro de la Guardia Civil, habían causado un escándalo, una confusión de género, etc. Y lo que me interesa es cómo la propia forma de construcción de parentesco alternativo entra en el archivo a través, de nuevo, de los testimonios en primera persona de las mujeres trans.
Una de ellas fue interrogada sobre si había tenido relaciones con la otra acusada, tachada de invertido, y alegó que eso habría sido imposible porque su relación era de hermanas. Y ahí entra la sororidad como forma de parentesco que desafía los mecanismos de elegibilidad y de heteronormatividad que el Estado pretende inscribir en esta clasificación taxonómica de los individuos, ¿no? También es interesante cómo en ese mismo expediente el Estado pretende no solo, de nuevo, preservar, sino recrear, reproducir las fuentes que han confiscado como forma de perpetuar el estigma. De las dos acusadas, una poseía una serie de fotografías, un archivo fotográfico muy potente de cómo se construye la visualidad, la corporalidad de las mujeres trans. Aparecen posando en paisajes naturales, llevando maquillaje, en fotomatones, con accesorios, dándose besos con sus parejas. Es un archivo fotográfico muy rico que, de nuevo, nos habla no solo del sufrimiento, sino también de la posibilidad de la alegría, del parentesco, de la belleza, de la afectividad. Y también la forma en que las autoridades quisieron darle una continuidad a ese archivo fue usando la fotocopiadora para reproducir la evidencia en diferentes expedientes. Uno de los expedientes incluía este poema que una de las parejas de una de las mujeres trans arrestadas había escrito para ella, con la fotografía sobre el poema de las dos personas que formaban la pareja, la mujer trans arrestada y su novio. Con lo cual vemos cómo la propia narrativa, o sea, el Estado no solo confisca estos materiales, sino que pretende inscribirlos dentro de una narrativa implícita que le dé sentido a las relaciones afectivas que pretende perseguir como abyectas, pero que a nosotros nos apelan como una construcción alternativa de la subjetividad trans en un contexto de persecución y patologización, ¿no? O sea, la posibilidad de esta doble lectura que revierte la violencia del acto de archivo inicial. Vale, voy a derivar un poco hacia la vertiente latinoamericana de mi investigación. Estas son cartas que un escritor italo-mexicano, Carlo Coccioli, que vivió en México en los 50, publicó una famosa novela sobre la experiencia de los gays católicos, que apeló a muchos lectores, y lo que me interesa aquí, o lo que me... no sé cómo decirlo. Son cartas que nos hablan de experiencias extremas, del sufrimiento que genera sentirse aislado de un entorno homofóbico. Por ejemplo, en este caso, es una carta de suicidio que nos habla de la necesidad de escapar de un mundo en el cual la experiencia propia no puede cobrar sentido. Lo que dice la persona que le escribió a Carlo Coccioli es que habla del suicidio que va a cometer, como podéis ver, y dice: llevo años sintiéndome extranjero en mi propia casa. Siento como si mi familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, hablasen un idioma diferente al mío. Nos habla de esta imposibilidad de darle sentido al propio deseo, al propio afecto, cuando no hay un marco de entendimiento para el mismo. Y cómo esa experiencia extrema, a la cual es tan difícil darle sentido, porque aparte no hay una declaración identitaria, la persona que escribió esta carta nunca salió del armario como homosexual, porque eso era parte del dolor intrínseco a ese archivo, ¿no? El no poder darle nombre. Bueno, y como llega el tiempo, aquí acabo, y lo que queda para preguntar luego si surge. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Ahora es el turno de Jordi Padí. Es el turno de Jordi Padí. Ya forma parte del Archivo Municipal de la Lloret de Mar, es arquitecto técnico por la Universidad de Girona y se ha formado en el mundo de la archivística en la Escuela Superior de Archivística y Gestión Documental de la Autónoma de Barcelona, con un máster en gestión documental y transparencia, acceso a documentación y dos posgrados en gestión de archivos fotográficos y archivos en derechos humanos y perspectiva de género. Adelante, Jordi, es su turno. Primero pasaremos a compartir la pantalla. ¿Alguien puede confirmar? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Buenas tardes, gracias Xavi, gracias a ASF por su invitación a esta mesa redonda. Vemos un poco, una pincelada del trabajo de investigación que imparte a DASG y que
inició Madre Ramón, inspiradora de bastante de los casos que se plantean. Hay parte del profesorado que disfruté de este curso en estas jornadas. Como no estaba seguro de si había traducción, pasaré al castellano para la presentación, teniendo en cuenta el público que nos sigue desde América Latina. Los archivos institucionales públicos han sido hasta hace poco incapaces de incluir las voces de las mujeres y las minorías. Como realidad política que son, reflejan los mecanismos propios del poder dominante, que en nuestro caso se caracteriza por ser, entre otros aspectos, blanco, clasista, heterocis patriarcal, machista, nacionalista y negador de las minorías. Así, los archivos institucionales son utilizados por el poder como instrumento de acción política. Esto ha propiciado que la minoría englobada en la diversidad afectiva, sexual y de género, o minoría DASC, se haya visto obligada a crear y cuidar sus archivos al margen de la institución. Ya nos ha enseñado Javier ahora mismo, por ejemplo, cómo se pueden utilizar los archivos desde el poder. Las relaciones entre ambos parten de la desconfianza entre los archivos comunitarios y los archivos institucionales. Los primeros suelen recriminar a los segundos el abandono y la negligencia, y estos llegan puntualmente a criticar las prácticas activísticas de los comunitarios. Afortunadamente, la situación está en evolución y se ha propiciado desde diversas posiciones la aparición de nuevas oportunidades de colaboración, aprendizaje e intercambio en los dos sentidos. Los primeros intentos en la construcción de los archivos comunitarios DASC se remontan al padre de la sexología, Magnus Hirschfeld, que crea en 1897 en Berlín el Comité Científico Sanitario, o VHK en sus siglas en alemán. La primera organización que tiene como objetivo el reconocimiento de las minorías de la diversidad afectivo, sexual y de género. Durante más de 30 años, el VHK forma el primer archivo y centro de documentación, diríamos hoy LGBT, como medio para la autorrepresentación. El centro es clausurado y sus fondos condenados a la hoguera el famoso 6 de mayo de 1933 con la llegada del nacionalsocialismo al poder en Alemania. Inspirado por el VHK, Henry Gerber funda en 1924 en Chicago la Sociedad para los Derechos Humanos. Aunque la actividad de esta entidad no durará más de un año, en ese tiempo publica dos números de la primera revista gay de Estados Unidos, el boletín Friendship and Freedom. Tras una denuncia por indecencia, la sociedad es obligada a cerrar y sus responsables llevados a juicio. La policía de Chicago se preocupó muy bien de incautar toda la documentación de la entidad, así como todos los ejemplares de Friendship and Freedom, que siguen actualmente desaparecidos casi 100 años después. Tras ganar el juicio que puso, Gerber reclamó por vía judicial el retorno de la documentación sin conseguirlo. No es hasta pasada la Segunda Guerra Mundial que encontramos las dos asociaciones más antiguas de las que conservamos archivos a ambos lados del Atlántico. En Europa tenemos el Centro para la Cultura y el Ocio, o COC en neerlandés, en los Países Bajos, que se puede consultar en el Centro ILIA de Ámsterdam, y en los Estados Unidos la Sociedad Mattachine, que también posee sus archivos distribuidos en varios puntos de Estados Unidos, en la Biblioteca de Nueva York y en una universidad de Estados Unidos, no sé si era la USP o la UCLA. Hasta ahora hemos visto archivos derivados de la actividad de asociaciones que tienen como objetivo principal la defensa del colectivo. No será hasta 1974 que aparecerán los primeros archivos con el objetivo explícito de documentar la realidad del colectivo, que son los Lesbian History Archives de Nueva York. Actualmente podemos encontrar documentación relativa a minorías sexoafectivas en diversos tipos de archivos, institucionales de todo tipo, comunitarios, bien ligados a la actividad de asociaciones sin ánimo de lucro, por la defensa y la lucha de los derechos del colectivo o de particulares activistas o de la publicación de boletines gratuitos o bien con un propósito meramente memorialístico. Y en tercer lugar tendríamos los empresariales derivados de la actividad de empresas del sector LGBT. Los archivos institucionales no prestan atención a la memoria DASC hasta que el movimiento de lucha por los derechos del colectivo entra en la agenda pública durante la década de los 70, juntamente con la lucha feminista. No será hasta que aparezcan y se consoliden los primeros archivos comunitarios, como los Lesbian History Archives o los Canadian Gay Archives, que las instituciones empiecen a pensar en términos de minorías sexoafectivas, en la década ya de los 80. Tal como explica Stephen Maynard, es el activismo constante de las asociaciones en la lucha política el que abre la puerta de la academia. Las minorías sexoafectivas no han sido solo anónimas, sino que han devenido simplemente invisibles para la producción documental. En los raros casos en los que se observa producción, esos documentos han sido ocultados, declarados inaccesibles o directamente destruidos. Una de las principales fuentes son los fondos judiciales, ya que la disidencia sexual masculina estaba penada en todas las jurisdicciones nacionales a ambos lados del Atlántico, o en casi todas, como nos ha dicho Gustavo, no así en Guatemala.
Obviamente, la interpretación de esos fondos debe realizarse con cuidado, dado el sesgo evidente de menosprecio y estigma que encontramos. Una segunda fuente de interés son los archivos policiales, penales y psiquiátricos, de los que también se ha hablado. Y un tercer grupo, muy interesante, pero prácticamente imposible de acceder, son los fondos del Ejército y de la Iglesia. Sin embargo, hace tiempo que los archivos institucionales están adoptando un papel más activo. Como ejemplo a seguir, en el ámbito de los archivos nacionales tenemos The National Archives, los archivos nacionales de Gran Bretaña. Esa institución ha acometido el tema desde diversos puntos que se evidencian en su sitio web. Por ejemplo, en primer lugar tiene un apartado denominado Help with your research, te ayudamos con tu investigación, en la que hay una serie de guías por temas y desde 2012 cuenta con una titulada Historia de la sexualidad y la identidad de género. En ella se enumeran las series documentales que contienen datos sobre el colectivo. También presenta recomendaciones sobre cómo realizar la búsqueda, qué términos y palabras clave utilizar en su buscador Discovery y qué series están disponibles online. Aporta en el mismo sentido una relación de documentos identificados por tema cerrada en 2013. Por otro lado, la institución dispone de un documento de políticas de igualdad e inclusión y un grupo LGTBQ en el staff. El caso de National Archives es un buen ejemplo de archivo nacional que está recuperando las voces silenciadas. Dispone también, entre sus recursos para la educación, de un taller virtual que trabaja el tema de la historia del colectivo a través de sus documentos. Después de realizar una búsqueda análoga en diversos archivos municipales, tanto en América como en Europa, vemos que la gran mayoría no dedica apenas atención al colectivo. Debemos volver a Gran Bretaña para encontrar otro caso de buenas prácticas, los London Metropolitan Archives. En su sitio web encontramos una guía de investigación en la sección Catálogo de colecciones que nos proporciona un listado igualmente de las series documentales interesantes. Además, cuenta con un blog dedicado a la historia de la diversidad afectiva y sexual en la ciudad a través de la documentación hallada en sus fondos con el título Speak Out London, Diversity City. Y desde julio de 2020, los archivos llevan a cabo también otro proyecto similar dedicado a la interseccionalidad entre orientación sexual y raza en los archivos, en colaboración con el Servicio de Archivos y Museos del distrito londinense de Haringey para la creación de un archivo de historia oral sobre la comunidad LGTBQ de origen afrocaribeño desde 1980 hasta nuestros días. Lesbian History Archives se han convertido en un centro de activismo, debate, estudio, difusión y lucha política. En definitiva, es el típico archivo comunitario tradicional consolidado que conocemos. Cuenta con una sede virtual, además de su sede física, en la web, que se ha convertido en el principal punto de acceso de las personas usuarias en la que es posible realizar consultas online, tanto encargar la consulta presencial de documentación física como solicitar copia digital, así como acceder a documentación previamente digitalizada y colgada en el sitio. También dispone de un blog, un programa de actividades in situ y online, proyectos pedagógicos y exposiciones temáticas virtuales. Este modelo organizativo es el mismo que desarrollan otras entidades similares como son The Archives en Canadá, Aqua en Australia, el One National Gay and Lesbian Archives en Estados Unidos o ILIA en Países Bajos. Y el caso más cercano en Cataluña o en España sería seguramente el Casal Lambda y el Centro Armando Fluvià, del que nos hablará seguramente Magda a continuación. Una segunda modalidad la encontramos en los archivos sin sede física y exclusivamente virtuales en un sitio web. Yeguas del Apocalipsis muestra el archivo digital de las actuaciones artísticas y políticas realizadas por el colectivo homónimo activo en Chile entre 1987 y 1993. Formado por los creadores Pedro Mardones Lemebel y Francisco Casas, denunciaba de manera interseccional la represión particular contra las minorías DASC en el marco más amplio de la represión política generalizada de la dictadura militar. Los reportajes se pueden consultar en el sitio web. Yeguas no posee físicamente ninguno de los documentos expuestos, aunque ha realizado la labor de descripción y etiquetado. Su metodología es la de la reunificación virtual, definida como el proceso de ensamblar y reunir fondos físicamente dispersos de manera virtual alrededor de una temática. Otros ejemplos que podemos tener de este modelo es el Queer Digital History Project, o QDHP, que de gran interés, que dedica sus esfuerzos a documentar los espacios online LGTBQ+, que existían antes del año 2010, durante la época de la web 1.0, que la tenemos ya como muy, muy antigua. También vale la pena mencionar el Archivo de la Memoria Trans de Argentina, también está relacionado con el Archivo de la Trans de Santa Fe que nos comentaba Gustavo, que sí posee los documentos presentados digitalmente, pero de manera atomizada entre las personas que lo integran. Aquí tenemos una fotografía de Yeguas del Apocalipsis.
Otra de las modalidades más extendidas es la de los blogs. Algunos de ellos se autodefinen como archivos y sirven también de vitrina virtual para la consulta de documentos digitales. El blog sigue siendo un sitio web, aunque con particularidades. Asume la forma de diario que se actualiza mediante la edición de posts. La suma de estos posts y los comentarios añadidos por el público usuario constituyen en sí misma un archivo. Como ejemplo, tenemos Potencia Tortillera. Nace en 2011 de la mano de un grupo de activistas lesbianas desde diversos puntos de Argentina, de manera deslocalizada, no solo en Buenos Aires, y se concibe a sí mismo como un archivo documental digitalizado del activismo lésbico. Pero, y son sus palabras, también puede leerse como archivo corporal y sensible inscrito a fuego en nuestras pieles. Esta propuesta nos acerca a la acción política ejercida desde la performatividad corporal de inspiración queer. Y aquí una imagen. El último nivel que hemos considerado es el de las redes sociales. Este modelo es especialmente utilizado por las personas más jóvenes. Las propuestas se caracterizan por la flexibilidad, el dinamismo y la alta interacción entre el público, que es usuario y a la vez constructor del archivo. Por otro lado, suelen ser estructuras de gran volatilidad que aparecen con la misma facilidad con la que se estancan o languidecen. Mostraremos como estudio de caso una iniciativa reciente surgida en Colombia. Se trata del proyecto Archivo Queer Bogotá o AQB. Emprendido por el colectivo Queer Support Colombia, AQB tiene como objetivo, en sus propias palabras, generar una propuesta archivística dinámica que propende por la protección de los recursos documentales de la comunidad LGTBIQ+ de Bogotá. De esta manera, AQB pretende generar comunidad desde el archivo en un proceso inverso al de los archivos comunitarios tradicionales, creando los documentos desde la práctica artística para incorporarlos al archivo. Los entornos digitales y la naturaleza misma de los fondos documentales comunitarios favorecen prácticas heterodoxas. Como dice el investigador Rob Cover, las prácticas en medios digitales convierten el hecho de archivar en una actividad que forma parte de la experiencia diaria online. Llegamos así a un archivo colaborativo universal que, sin embargo, tiene como principal problema el estar alojado en una plataforma web privada que funciona siguiendo una lógica empresarial. Y podemos ver una imagen también de Archivo Queer Bogotá. Para concluir, se proponen estrategias y herramientas para queerizar los archivos institucionales, que sería el objetivo final. Hay muchas. Aquí simplemente mencionaremos tres. En primer lugar, el diseño e implantación de políticas archivísticas que reconozcan la invisibilidad de las minorías sexogenéricas en el ámbito de los archivos, en el marco de la interseccionalidad con otras discriminaciones, adoptando una perspectiva de género, como por ejemplo la propuesta del Archivo Municipal de Lloret de Mar que nos ha comentado Joaquín Daván. La creación y el mantenimiento de secciones específicas dedicadas a la investigación y la documentación sobre el colectivo LGTBQ+ en los sitios web, que hemos visto en los archivos nacionales de Gran Bretaña o en los London Metropolitan Archives. Y el diálogo y la colaboración horizontal con asociaciones en el ofrecimiento de las instalaciones, servicios y conocimientos de los que disponen los archivos institucionales, tanto in situ como online. En el objetivo queda atender hacia el archivo de sentimientos que propone Ann Kvetkovich en su famoso libro de 2003. Y nada más, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Jordi. Es el turno de Marta, Magda Costa, perdón, que es la última participante de la Mesa Redonda de Archivos para la Diversidad. Magda es licenciada en documentación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja en centros de documentación especializados desde 2005, gestionando fondos documentales en múltiples tipologías de documentos, así como colecciones personales e institucionales. Dosieres temáticos, biblioteca y hemeroteca. Desde 2015, Casalanda le dio la oportunidad de gestionar el centro de documentación Armanda Fluvia de temática LGTBIQ+, y ha considerado este proyecto en el centro LGTBI de Barcelona. Bienvenida, Marta. Adelante. Discúlpeme porque tengo a mi mascota por aquí un poco atolondrada. Tenía preparado algo hasta que el perrito la ha tirado por el suelo. No he preparado una presentación tal cual, pero quiero explicar un poco lo que hace el Centro de Documentación de la Armada Fluvial, porque el objetivo del Casal Landa, que es donde se ha albergado el Centro de Documentación, ha sido sobre todo de normalizar la homosexualidad, sobre todo porque era un colectivo que surgió del FAC y también con los años
se empezaron a añadir otros colectivos de LGTBIQ. La idea era normalizarlo y hacer una proyección exterior mostrando las actividades, la vida cotidiana, eran personas como cualquier otra persona. Y también aparte de esto estaba la función de preservar la memoria de los movimientos LGTBI y sobre todo a partir de los archivos de asociaciones, que es el archivo del propio Casal Landa, que es el fondo principal que hay en estos momentos en el centro de documentación en cuanto a archivos, y también se han ido recogiendo documentación de otras asociaciones como el FAC, la coordinadora y otras pequeñas asociaciones. Algunas han desaparecido, otras no lo han hecho, pero la documentación está muy dispersa. Y a nosotros nos van llegando documentos de diversos lugares. La complejidad del centro de documentación Armanda Fluvià no es tanto los archivos, que también lo son y están pendientes de identificar, sino que hay todo tipo de documentación. Hay también biblioteca, hemeroteca, unidad gráfica. También está lo que sería técnicamente el centro de documentación, que son recursos documentales temáticos. La parte de biblioteca y hemeroteca estaba bien organizada porque la habían organizado voluntarios como Ferran Burguilles, que actualmente dirige las bibliotecas de Barcelona, y otros estudiantes de biblioteconomía o licenciados. Pero la parte del archivo y centro de documentación nunca se había tratado por ningún profesional. Y aquí nos encontramos que están mezclados las recopilaciones documentales con los expedientes y las series, están mezclados. Y un trabajo que tendremos que hacer cuando podamos es separar una cosa de la otra, identificar fondos de archivos diferentes por creadores distintos y procedencias también, y realmente hacer un trabajo profesional. La dificultad está en que yo no soy archivera profesional. Yo tengo una cierta formación porque hice una asignatura en la carrera de documentación y porque después he trabajado en fondos de archivo personales, sobre todo, y me he ido formando al respecto. Pero yo no me atrevo con fondos de asociativos abiertos, porque el Casal Landa todavía existe y continúan produciendo documentación. Y a mí me da un poco de miedo hacer cuadros de clasificación con fondos que todavía son dinámicos, cuando yo no tengo una formación específica. Y para explicar un poco también el proceso que se ha seguido con los archivos, es que básicamente han trabajado voluntarios a lo largo de los años, voluntarios sin formación archivística también, que han ido llenando cajas, sobre todo por temas. Y así se han destruido series, los expedientes también se han destruido, y reconstruir esto creo que será imposible. Por lo tanto, habrá que intentar buscar una forma ya veremos lo que hacemos. Espero poder contar con asesoramiento y archivistas cuando tengamos que hacer esta tarea. Una tarea muy importante que se hizo recientemente, primero Antonio Martín, que empezó en 2015, yo empecé en 2018, de hecho, y me equivoqué al hacer mi biografía. Antonio Martín fue la primera persona que hizo una descripción del contenido de las cajas del archivo.
y el expresidente de Emilio Ruiz, expresidente de Casa Landa, también para el traslado, porque nos hemos trasladado al centro LGTBI, hizo una criba importante, eliminó duplicados de documentos, destruyó cosas que consideraba con cierta certeza que no deberían estar allí, muchas fotocopias, y también organizó, sobre todo, una serie muy interesante, que es la correspondencia personal de gente que escribía en el Casal Landas de todas partes del mundo, pidiendo ayuda o cartas de contacto que se publican en la revista del Casal, que, por ejemplo, quiero conocer chicos de este tipo. Pero las cartas más interesantes son las que llegan de España y de América Latina también, pidiendo ayuda sobre cómo organizar movimientos en sus países o en sus regiones, o también cómo resolver problemas personales en su entorno, con la familia, por ejemplo, en el trabajo, muchos tipos diferentes de consultas, y también consultas sobre transición y otras cuestiones relacionadas. Y bueno, esto es un poco lo que es la correspondencia, que es la joya de la corona un poco, ¿no? Hasta que no continuemos identificando y describiendo y encontramos algo todavía mejor, de momento esto es la joya de la corona. Y aparte de esto, lo que queda es sobre todo seguir trabajando, porque yo además estoy a tiempo parcial, no hay recursos en el centro LGTBI para tener una persona a tiempo completo, y esto significa que el trabajo evoluciona de manera muy, muy lenta. Hacemos lo que podemos y seguimos trabajando en la biblioteca, la hemeroteca y los fondos de archivo. Y esto es todo. Muy bien, muchas gracias, Magda, por su intervención. Acaba de tocar un tema muy importante, un factor decisivo, que es el tema de la financiación y los recursos. Cuando hay pocos recursos, es difícil continuar hacia adelante. Desde Archiveros Sin Fronteras, a través del chat, nos comunican que se ofrecen para ayudar con el tratamiento y clasificación del fondo de la institución que representas, para ayudarte en lo que haga falta. Llegado a este punto, vamos al turno de preguntas. Creo que a través del chat, si quieren hacerles alguna pregunta, me lo harán llegar y yo os lo trasladaré a ustedes. Veo que de momento no tenemos nada. En el caso de que nos formulen alguna pregunta, también quizás estaría bien que me dijeran a quién de vosotros va dirigida la pregunta, para que pueda una respuesta. Vamos a dejarse para a que caso de momento. Puedan responder. Si nos escriben y nos llegan. Yo lo que también quería decir es, desde el archivo de Lloret, yo trabajo con Joaquín y con Jordi, hace 4 meses o 5 meses, no sé qué época fue, Jordi y yo asistimos al Congreso Maricornes, que creo que Javier también lo conoce, porque he visto algún tuit y alguna historia, y Gracia Trujillo, en la ponencia que hizo, en la comunicación que hizo Gracia, que hablaba sobre todo del vínculo de archivos y documentación, Gracia hizo una frase que se convirtió como un tuit un poco viral, que decía, y me pareció como muy interesante, que decía que es necesario homosexualizar, amariconear, tortillear y, en definitiva, queerizar los archivos. Así, de esta manera, se da visibilidad a las minorías no representadas. Es una frase que, como os comentaba, se hizo un poco así como viral y me pareció muy, muy acertada. Quiero decir, si queremos que estas minorías estén representadas, hay que abrir un poco la mente y dar cabida a todo esto. Creo que Javier, querías comentar alguna cosa. Me ha levantado la mano, Javier. Iba a hacer preguntas, no sé si se pueden hacer preguntas. Bueno, pues le voy a preguntar una cosa a Magda y otra a Gustavo.
Que aparte, como eran los materiales que venían al final de la presentación, eran de vuestros archivos, así que así aprovecho. Y además que también me parece muy interesante, como has mencionado, la joya de la corona son esas cartas, que bueno, nos conocimos en septiembre porque es el próximo material que estoy trabajando, mi próximo artículo son las cartas de Lambda y vuelvo en enero. Y me parece muy interesante cómo acaba la serie con el internet. O sea, como en 1998 creo que es la última carta y ya no más. Entonces me parece muy interesante cómo la difusión de las nuevas tecnologías de comunicación afecta a la preservación de esas narrativas en primera persona, ¿no? Y quería preguntarte si podrías hablar un poco de esa transición entre ese momento en que nos llegan todas esas historias en una carta escrita a mano o tipografiadas desde Latinoamérica, desde pueblos perdidos de la meseta también encontrado, ¿no? Hablando de esas dificultades del VIH, del cambio de sexo, del aislamiento y cómo ese, digamos, rastro desaparece a principios de los 2000, ¿no? Y qué queda a partir de los 2000 en el archivo. Y luego la otra pregunta que iba a hacer para Gustavo era sobre el fondo de prontuarios, que también estuve trabajando allí hace unos años y también es un artículo que tengo por ahí, y que una persona que ha sido fundamental en esa labor ha sido Gisela Galassi, a quien aprovecho y le agradezco también desde aquí. Y quería preguntarte si nos podrías hablar de lo que ha supuesto traer esos prontuarios a hacerlos accesibles, porque estaban dentro de una comisaría de policía. O sea, ¿qué supone permitir que los historiadores recuperen esos documentos que se han usado policialmente con una finalidad interna? ¿Qué supone traerlos al público y cómo ha sido la labor de las archiveras en esa transición? Y bueno, muchas gracias a todos por la respuesta por adelantado. No sé si vols començar tu, Magda, a contestar al Javier. A veure, el... ¿Quieres empezar tu, Magda, respondiendo a Javier? Bueno, la transición de la correspondencia en papel a la correspondencia digital todavía no está bien resuelta. Porque, claro, está toda la parte digital. En un primer momento, algunas de las cartas están impresas y añadidas a la correspondencia, pero son muy pocas las cartas en las que se hace esto. Lo que se ha hecho es intentar recuperar los archivos de correspondencia de los emails, teniendo en cuenta que se ha pasado por diferentes proveedores. Sé que seguramente en los últimos se ha recuperado, pero yo no lo estoy gestionando en este momento. A mí no me lo han pasado, no me lo han derivado. Lo tiene el Casal Lambda. Y para otros proveedores intermedios, no sé si se podrá recuperar esta correspondencia. Porque es lo que pasa con la documentación digital. Gustavo, ¿nos oyes? Ahora, sí. Sí, gracias. El tema del archivo de prontuarios de la División de Investigaciones de la Policía de Rosario, para mí en lo personal es casi un regalo de la vida poder acercarme a ese acervo. Tiene tanto que ver con la experiencia en Guatemala. Y realmente la archivera, que hay que decirlo, por mucho tiempo, casi en absoluta soledad, ha realizado un trabajo ejemplar, que es Gisela Galassi. De verdad, merece todo nuestro reconocimiento y apoyo. Ha logrado avanzar muchísimo. El trabajo va mejorando, ya hay más personal que ha sido contratado por la administración pública para apoyarla. Se está logrando la reubicación de estos archivos en el lugar que corresponde, la dotación, la perspectiva pues de la infraestructura necesaria. Pero justamente para visibilizar más este archivo y hacer ver la importancia y la utilidad que tiene, estamos ya planificando
con Gisela y el Museo Internacional para la Democracia, con quien yo trabajo también, una muestra temporaria para el mes de mayo del próximo año, que va a ser justamente con una serie de prontuarios, poder mostrar, van a ser, por supuesto, reprografía de los, no se van a mostrar documentos originales, para que la ciudadanía pueda darse cuenta justamente sobre la diversidad de información que contienen, las posibilidades que estos prontuarios ofrecen. Y, como dije, corresponden al periodo 1905-1940. Pero por un lado hay una utilidad ciudadana muy importante, por ejemplo, en antecedentes familiares que muchas personas, sobre todo provenientes de familias migrantes, están encontrando. Pero por otro lado, las raíces de una serie de prácticas, de una serie de situaciones que se han venido naturalizando a lo largo de los años. En el caso concreto de la criminalización de las personas LGTBI, hay algo muy importante. Por ejemplo, cómo aparece la Liga de la Decencia, cómo aparece documentada la existencia de ese contubernio entre la élite, casi aristocracia de la sociedad rosarina, con la policía, para incluso instruir dónde reprimir, a quién encarcelar. Y esto se ha prolongado por los años. Por ejemplo, se ha podido documentar más recientemente cómo, ante la visita del Papa a la ciudad de Rosario, la orden fue desaparecer, o sea, que no pudieran ser vistos en la calle ninguna persona que pudiera ser considerada travesti o trans, porque, digamos, ofendía el contexto de la visita del Papa a esta ciudad. Y la policía organizó incluso trampas, redadas, para capturar y encarcelar y sin ninguna posibilidad de defensa a las personas, porque había que limpiar la ciudad por la visita del Papa. Y esto ya ocurrió en democracia. Esto ya no ocurre en la época de la dictadura, sino en años más recientes. Pero puntualmente, sí, para responder a la pregunta de Javier, decir que se ha avanzado mucho. Estamos muy entusiasmados con esta, poder utilizar también un museo para hacer una muestra sobre archivos, hacer esta vinculación entre museos y archivos como una forma de vincularnos, asociarnos, para darle visibilidad a un servicio, ciudadano que está ahí y que muchos no conocen. Y también es una forma de apoyar el trabajo, muchas veces anónimo, de archiveras y archiveros que realmente, yo uso esta expresión porque me identifico con ella, es la militancia archivística. Realmente, más allá de cumplir con una función burocrática, es asumir realmente un compromiso de vida, y eso es lo que se demuestran personas como Gisela Galassi. Muchas gracias, Gustavo. Nos quedan 10 minutos y tenemos 3 preguntas. La siguiente pregunta es para en Joaquim Davan. Quim, la Remei Perpinyà... Remei Perpinyà nos pregunta, primero les felicita a todos por sus intervenciones, y nos pregunta por la financiación. Desde la Acción de Violencia han empezado este proyecto de interseccionalidad con los 4 proyectos que contiene. ¿Y cómo lo hacen desde un archivo municipal para financiar estos proyectos? Bueno, gracias por la pregunta. Como es habitual en los archivos municipales, o en muchos de ellos, la financiación
no es cero, pero casi. Hay mucha voluntad, muchas buenas intenciones, colaboraciones, muchos departamentos. Siempre intentamos ser transversales y colaborar buscando esta implicación de otros departamentos, de entidades, asociaciones que quieran trabajar. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Voluntariosamente. Hay más voluntad que presupuesto en este caso. Gracias, Kim. Gustavo, Nuria Carreras nos pregunta si sabrías decirnos dónde podemos conseguir la publicación que has comentado sobre la criminalización del colectivo LGTBI en los documentos históricos del Archivo Histórico. Si sabes de alguna manera que sea fácil acceder a él o poder adquirirlo. Sí, yo me voy a encargar, al nada más terminar este conversatorio, me voy a encargar, se lo enviaré a nuestra querida amiga Nuria Carreras para que tanto la publicación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala como los videos testimoniales que ya se han producido ahora del Archivo de la Memoria Travesti Trans en Rosario estén accesibles en línea. Es totalmente abierto y me comprometo a hacerlo, o sea que en muy poco podrá estar esto disponible a través de Archiveros Sin Fronteras. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Tenemos una pregunta más para ti también, Gustavo, esta es de Fina Sulá, y nos pregunta si podrías aclarar con qué nombre se relacionan los documentos del Archivo Histórico Provincial de Guatemala al colectivo LGTBI. El adjetivo que has comentado, pregunta Fina, ¿engloba todo el colectivo? Es decir, la palabra que has hecho sobre la terminología, ¿engloba todo el colectivo o hay una terminología específica? Sí. Los documentos, como dije, utilizan una serie de denominaciones como sinónimos, digamos, frecuentemente, ¿verdad? Hermafroditas, desviados, afeminados, pero hice mención a un modismo guatemalteco, chapín se llama, se nos llama a las y los guatemaltecos, que es la palabra hueco. Es una denominación genérica para, a veces incluso se usa en femenino, calificar, digamos, a las personas. Y la policía, digamos, teniendo esas características, ese modismo, la utilizaba en los documentos. Incluso hay prácticamente una serie documental que está rotulada con ese modismo. Pero sí se refiere en general, genéricamente, a cualquier forma de diversidad. De acuerdo, muchas gracias. Pues hasta el momento yo no veo ninguna pregunta más. Diría que de las tres que tenemos pendientes, están todas contestadas. Sí, ahora mismo no hay ninguna más. No sé si entre vosotros, antes Javier ha levantado la mano, veo que no hay ninguna mano más levantada. No, pues yo, si os parece, no hay nada, como tenemos que haber acabado a las 7:15, pasamos 5 minutos, pero eran como de rigor. Agradeceros, felicitaros también por vuestras ponencias, igual que han hecho a diferentes personas por el chat, que os han felicitado por vuestras comunicaciones, ponencias y demás. Yo también me uno a ellos. Os felicito y os animamos a continuar trabajando por la causa. Y nada, deciros que gracias y buenas noches y nos vamos viendo. Gracias. Ara viene aquí toda la risa de... Hola, hola de nou. Hola de nou. Bé, doncs donar les gràcies a tothom. Aquí s'acaben les jornades. Sempre que fem allò de dir hem de fer unes noves jornades, toca fer les jornades, sempre pensem en temes, en ponents, no?, que siguin atractius i que ens aportin coses. A nivell arxivístic. A nivell arxivístic, a nivell de drets humans, en general, que ens aporten algo. I creo que tanto la jornada de hoy como d'ayer como la de hoy han sido excelentes de un gran nivel. Les agradezco muchísimo que hayan trabajado en estas ponencias para Archiveros Sin Fronteras.
Decirles que estamos aquí para lo que haga falta, si es para acompañarles en el tema de clasificar documentación o de poder buscar vías para digitalizar cualquier cosa. Si está en nuestra mano, pues ya lo saben seguramente muchos de ustedes, porque saben que lo haremos. Los asistentes, muchas gracias por haberse inscrito. Han sido 3 días fantásticos, yo he disfrutado muchísimo y espero volverles a ver en las próximas ediciones. Casas prácticas, les recuerdo que estas sesiones se publicarán en el canal de YouTube, que estará en catalán, en castellano, y estamos trabajando también la versión inglesa para que podamos llegar a un público más amplio. Y en todo caso, pues nada más, que vaya muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.